buenas tardes a todos. Bienvenidos a Statu Quo, un programa de nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Mi nombre es Tessa y estoy muy feliz y contenta de estar con ustedes en este viernes de junio, ya casi para terminar el mes, que rápido se pasa el tiempo. Y yo todavía no me he ido a inscribir al gimnasio, como lo prometí en Año Nuevo, caramba. Bueno, no, de hecho no lo prometí porque sabía que no lo iba a cumplir, ¿no? Así que, pues, esa promesa no la cumplí. Así que ya voy de gane, ¿no? Pero, pues, ya intento no hacer nada de promesas de fin de año y ese tipo de cosas porque no quiero quedarle mal a la gente. Porque a mí me han quedado mal y supongo que algunos de ustedes también o incluso ustedes mismos le han quedado mal a alguien. Yo, por ejemplo, tengo este caso en especial que voy a balconear sin querer, ya saben, ¿no? A la gente. Y pues voy a balconear a mi mamá, porque mi mamá es de esas mujeres que cocinan muy bien, que sabe la comida muy rica, porque hay gente que cocina de todo, pero lo que cocina o sabe a zapato o sabe a agua, ¿no? O sea, no tiene sabor o de plano amarga. Pero mi mamá no. Pero lo malo de mi mamá es que no siempre quiere cocinar y siempre anda prometiendo. Una vez me prometió a mí una sopa de habas. Porque yo dije, oye mamá, eso fue hace muchos años cuando yo tuve a mi primer hijo. No, es que se me antoja una sopa de habas. Pues solamente les digo que mi hijo tiene cara de haba, casi, ¿no? Sigo esperando la sopa de habas de mamá y todavía se me sigue diciendo, no, sí, yo te voy a hacer. Igual, con su famoso pan de naranja. Que ya está, quiero ponerle, voy a poner, miren, esta es mi idea emprendedora de Tesoro. Voy a poner, así como este famoso restaurante de garnachitas, voy a poner la casa de Pili, porque se llama mamá, entonces voy a hacer la casa de Pili. Y el platillo especial va a ser el pan de naranja fantasma, ¿no? Porque también siempre nos lo promete y lo hace, ¿no? Cada mil años. No, sí, ahora sí voy a hacer. Entonces ese va a ser la especialidad de la casa de ese restaurante. Porque va a ser tan solicitado, pero nadie lo va a ver. Entonces va a ser así como una estrategia de telemarketing. Aquí puedes disfrutar el famoso pan de naranja de Pili. Pero nadie lo va a ver. No, y todos van a decir, oye, no, quiero un pan de naranja. No, ya se acabó. Todos van a decir, no, pues va a estar buenísimo, ¿no? La verdad sí, yo creo que sí va a estar, está muy bueno, ¿no? Nunca lo he visto, pero no es porque lo he probado hace mucho. Entonces imagínense, ¿no? Ir a un restaurante para pedir el famoso pan de naranja, pero nadie lo va a ver, pero va a ser nombrado por todos. Va a ser una leyenda culinaria porque seguimos esperando eso. Y es que si no es la mantequilla, que ay, es que ya me comí las naranjas del pan, es que ya no, les hice pan con mantequilla y los dije, no. Por favor, es que quién me va a ayudar a rascar. No, ya que estás ahí, no, es que no, no tengo flojera. Oye, Dios. Se me acabó el gas. Si no es una cosa, es otra. A la vez, se me acabó el gas. No, pues toma para el gas. Uy, no, pero pasa hasta pasado mañana. Ya llega el pasado mañana y, ay, no, mejor vamos a hacer otra cosa. Entonces, ya. Ese tipo de promesas pasan, ¿no? Pasan. No, pero hay otro tipo de promesas que de plano ya no se pueden, digamos, que perdonar. O que no afectan a la otra persona. Ustedes nos podrían platicar qué tipo de promesas les ha hecho mermen ustedes. Que ustedes digan, no, pues la verdad, sí, no. A mí no me importa que no me cumplan. No, sí afecta. Claro que les voy a ver. Vamos a ver ahorita en cómo afecta a la gente, una, el que no te cumplan, y dos, el que tú como persona no cumplas. Pero antes, pues quiero hacer una mención y una disculpa, por favor compártanlo a todos lados, puede ser una disculpa en nombre de todos aquellos mexicanos que obviamente no son pobres, que están en Rusia haciendo desmanes, porque es un reflejo
de lo que está pasando en las calles de la Ciudad de México, de intolerancia, de pobreza mental, están ahí quemando banderas. A todas esas personas que se han ofendido, sinceramente, no todos los mexicanos somos así, no lo vayan a pensar, ¿no? Nos respetamos a las demás naciones, pero nos disculpamos porque, pues, tal vez, no sé, no les dieron nalgada, no les pusieron límite, o qué sé yo, pero no crean que todos los mexicanos somos tan malvados y que tiramos basura en las calles, o si Daniel, no, o que andamos escupiendo basura, no, por favor. Y es que, ¿cómo borras esa imagen de las personas? Sí, no, en mi colonia no se ve nada. Sí, no, ¿verdad? No, tampoco lo metí. Tampoco me pone bonito, o sea, si no me sí, no, en verdad es lamentable que en un evento mundial México dé de qué hablar de forma negativa. Pero solamente está mostrando lo que es la realidad de que se vive aquí, la falta de respeto constante que algunos tenemos que vivir. Y también lo acabo de ver hace rato, que andaba ahí en las publicaciones, un muchacho muy ofendido. No, este policía es un ratero, malero. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? No me dejó pasar al andén de mujeres y niños. Y dijeron que me iban a multar. Ah, y lo malo está en... ¿Cuál fue lo malo, no? Una de dos. Sí, o no sabes leer, que lo dudo porque sabes escribir. O es lo malo, ¿no? Entonces imagínense cómo están unos, no sé si... A lo mejor les faltó que los agitara ahí el doctor ahí cuando les dan las mangadas, ¿no? Que les agite un poco el... ¿no? Porque ¿cómo te vas a ofender? Porque... te están prohibiendo la entrada a un lugar donde dicen no puedes pasar. Hombres, no pueden pasar. A lo mejor no nos gusta cierto tipo de reglamento, o que estén las camaritas, porque es un negocio. Pero hay que empezar a respetar las cosas, las leyes. Aunque algunas sí de plano son que digas, ¡ay! ¿No? Pero por lo menos estar respetando... al que está ahí al lado tuyo. El otro día me pasó también algo bien chistoso. Estaba ahí en la parada y de repente dan vuelta dos carros y uno se le atravesó y ya saben, ¿no? El pip, pip, pip. Pues en carril de alta, el coche de adelante se paró para darle de patadas al carro que le tocó el claxon. Así de México estamos hechos. Gente intolerante, gente que está peleando, gente estresada. Sabemos que la situación no está tan fácil como... queremos, no deseamos, pero eso no quiere decir que tenemos que estar peleándonos con todos, que tengamos que estar descargando nuestra frustración y coraje con lo primero que se nos ponga enfrente, ¿no? Hay que empezar a darle un cambio, un giro a estas cosas, porque si no, imagínense, ¿cómo vamos a parar? Luego nos andamos quejando de que nos andan viendo feo, que nos andan discriminando en otros lados, pero pues... hay que ponernos las pilas, porque pues hay que ser buenos mexicanos, ¿no? Y no precisamente que tengamos que estar ahí derechitos. No, pero buenos mexicanos, entre nosotros, de verdad, como debe ser, ¿no? Y esa es una de las promesas a lo mejor que nos deberíamos de hacer para empezar el día de hoy, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo para mejorar, para enseñarle a mi vecino, a mi vecina, ¿verdad? A lo mejor... ¿no enojarme? Bueno, quién sabe. Pero para que no estén rompiendo las promesas, yo les voy a recomendar algo. No las hagan. Tan simple y tan sencillo como eso. No hagan una promesa que no puedan cumplir. Porque ese es el primer paso para una, que pierda credibilidad o no ante las demás personas, ¿no? Y otra... lo que le ocasionan a otra persona a la que se le hace la promesa. En este caso vamos con un ejemplo más leve, ¿no? Con los niños, ¿no? ¿Qué pasó cuando a ti tu papá te prometió que si sacabas 10 en toda la boleta
te iba a regalar un balón. Y tú te esforzaste, hiciste las cosas bien, estudiaste, entregaste tus tareas. Y ¡oh, sorpresa! ¿No? Tu papá te dice, no, sí, no te cumplí tu balón. ¿No? Entonces, ahí se empieza a quebrantar la relación padre-madre-hijo, ¿no? Porque, pues, si tu papá no cumple sus promesas, ¿por qué tú sí las vas a cumplir? A ver, ¿no? Y ahí le genera un conflicto al niño porque se les está enseñando, pues, que es muy fácil dejar hablar y no hacer, ¿no? Entonces, esa desconfianza existe desde el hogar. Y tú aprendes, pues, que no pasa nada, ¿no? Y te empiezas a decir a ti mismo, bueno, ¿no? No me morí porque no me dieron el balón. Y lo aprendes y vas y lo aplicas, ¿no? Con tu amiga, con tu amigo, con tu novio, con tu novia. No, no te preocupes, yo siempre voy a estar apoyándote en las buenas y en las malas, te lo prometo. Y justamente cuando llega la etapa más cruel de tu vida en la que te ponen a prueba, hombre, se desaparecen, ya sea el novio, la novia, el amigo, la amiga, ¿no? Y tú estás, no, pues es que me prometió que iba a estar conmigo en las buenas y en las malas. Y la amistad, es ya no, y dejas de creer en la amistad, en los amigos, y te empiezas a volver como que muy meticuloso con las personas, ¿no? Y ya no les crees, ya no confías. Entonces, prometer es un acto demasiado fuerte entre las personas, pero a las personas ya se les está olvidando que hay que cumplir lo que prometemos y hay que prometer lo que podemos cumplir y lo que está en nuestra mano. Tampoco vamos a prometer, no, mira, si tú dejas que te dé un beso más abajito, te prometo que si pasa algo, me voy a hacer cargo de ti, ¿no? Aunque en el fondo no tengas ni siquiera la mínima intención, ¿no? De hacerte responsable a lo mejor, pero pues quieres obtener algo a cambio. Entonces hay que prometer cosas que de verdad nosotros sabemos que estamos en las condiciones de cumplirlas, ¿no? Ese es un ejemplo, porque imagínense, qué bonito sería, ¿no? Que todo el mundo cumpliera lo que promete. ¿Cuánta gente feliz no habría? O ¿cuánta gente no habría hecho feliz? Esa es la pregunta importante. ¿Tú cuántas promesas has roto? Que tú digas, no, pues sí. No, yo prometo que me voy a portar bien, ¿no? Prometo que voy a dejar de fumar. Prometo que voy a dejar de beber. Prometo que hoy sí me voy a poner a dieta. Prometo que... ¿Qué? A ver, ¿qué otras promesas hay? A ver. Ahí. No, pues ahí. Pero las más comunes y las que son las que rompen más fácil, ¿no? Sobre todo las promesas son las que primero viene el enamoramiento. Muchas veces las personas se enamoran antes de conocerse. Cuando se conocen, antes. Entonces está ahí cuando dicen, pero prometí con... Si te prometen algo con entonces, pues ya sabes, ¿no? Con una botella al lado, pues ya sabes que no le tienes que hacer caso. ¿Qué? ¿Que me que no voy a esa palabra no la conozco por responsabilidad? Ay, es que no, es que hay que ver lo que ocasiona una persona cuando está prometiendo y lo que se genera en otra persona cuando está escuchando. Porque hay personas que todavía le dan a uno el voto de confianza y decirle, oye, te prometo que voy a hacer, ah, no, sí, claro, y confío en ti, y voy a hacer esto y lo otro. Y ya cuando ves que la otra persona no está haciendo nada de lo que te prometió, ahí dices, ay, no, hombre, ¿yo qué hice mal? Tiene la gente como que auto culparse porque piensa que ella está mal, o sea, esa persona está mal porque no hizo que la otra persona cumpliera su palabra. Y eso es lo que se genera cuando uno está rompiendo la palabra, ¿no? La otra persona a lo mejor ni siquiera genera odio contra quien rompió su promesa, sino que al contrario, se genera odio hacia ella misma porque ¿qué hice yo para que no pudiera prometerme, para que no pudiera cumplirme? ¿En qué estoy mal yo? Y entonces atacas a la autoestima de la persona, aunque tú no lo sepas, no te des cuenta. Atacas a la persona a la autoestima de la persona y estás. Y está. No, pero es que algo debía haber hecho mal yo. Yo seguramente
si yo le hubiera dicho, sí, hazlo sin control, todavía se quería contigo, pero no debí que ir descuidado, ¿no? Entonces, ahí se hacen todo como que una... Entonces, imagínate, están ahí pensando, es que algo de mí, no... Y eso es lo que se va generando desde que a nosotros desde pequeños nos van rompiendo estas promesas de si te portas bien te voy a llevar al parque, ¿no? Ya va, tú llegas y le dice, mamá, oye, ¿no quiero ir al parque? Ay, ¿qué crees? Hoy juegan las chivas. Oh, ¿cómo? Si juegan las chivas, vente acá con tu papá. Vamos a ver el partido. No, pero yo quiero ir al parque. Es más divertido el partido. Entonces, así que, ay, si mi papá, si tu papá no te cumple, ¿qué vas a esperar? Y ahí vas pensando, y el niño va pensando, ¿qué hice? A lo mejor sí cumplí con mis tareas, pero no de la forma que mi papá quería. Estoy mal. Y se empieza a hacer todo eso, y es una cadenita que nosotros vamos desenredando, y ustedes váyanse acordando de las veces en las que sus papás les prometieron cosas, les prometieron a lo mejor salidas y después les fueron cambiando las condiciones, ¿no? Cuando vieron que sí iban logrando las cosas. Y es que es una responsabilidad muy grande porque no solamente que cumplir tu palabra, como en otras culturas, que es una palabra, la palabra vale mucho, ¿no? Sobre todo en las culturas orientales, que lo que tú digas es lo que tú eres. Pero de este lado estamos arrevesados, ¿no? Tú puedes decir, y ser una cosa totalmente diferente, ¿no? A lo mejor ahorita yo puedo decir, oh, no, yo soy este, pero no lo soy. Y así hay muchas personas, y las podemos ver en Facebook, ¿cómo no? O en cualquier otra red social, que usted, ¿cuántas personas, no? Ay, hoy, o sea, así, hoy, Dios te bendiga, Dios. Siempre, que mi Señor es mi pastor y te ama y yo te amo. Mira, cierran el teléfono y no, ya están ahí chiflándole al vecino porque se muera, que hijo de su madre. Entonces, el decir y hacer es completamente diferente en la actualidad, ¿no? Sobre todo en la sociedad en la que vivimos nosotros y con la cultura con la que empezamos. El niño de rojo tiene la palabra. Yo solamente te voy a decir una cosa, Tecita. Allá en el rancho, la palabra vale. Ah, pero ¿qué tipo de palabra? La palabra de cualquier palabra, cualquier promesa, cualquier acuerdo, vale. Ah, pero allá en yo el rancho. Yo no sé acá cómo se manejen las cosas en la capital. Ah, bueno, es que aquí nuestro amigo nos está visitando el rancho de Anexo. ¡Ah, no! Y es que tuvo que cumplir la palabra de los 3 meses, porque si no, órale, otros 3 meses al anexo. ¡Ah, no! ¿Este no? ¡Oh, bueno! Entonces, imagínate. Pero es eso. Antes era muy curioso, porque un hombre que se comprometía con palabra, a lo mejor, a batirse a duelo por honor, tenía que cumplir su palabra. Y si no lo hacía, era visto como un cobarde y lo degradaban a lo más bajo de la sociedad. Le retiraban completamente la palabra y todo. Y tenían, antes que otra cosa, cumplir la palabra, ¿no? Incluso muchos matrimonios que ahora ya están de años, ¿no? Porque son los que siguieron cumpliendo su palabra. No decían, no, hijo o hija, ¿no? Tú tienes que cumplir tu palabra con Adrianita, porque Adrianita, mira, es una niña bien y tú te metiste y tienes que cumplir tu palabra de hombre. Si tú le dijiste eso, te lo tienes que cumplir, ¿no? Y ahí iban y los casaban, ¿no? Y ahí se veían, ¿no? En las fotos de la boda, así, el hombre así, ¿no? Y la novia estaba bien sonriente y los hombres, ¿no? Ahí te das cuenta cuando una boda era pues más o menos forzada, ¿no? Y ahora pues, ay no, hijo, ¿no? Tómate, doy para los pasajes del avión, vete ahí a Cancún a trabajar y olvídate de que tienes un hijo y
ella tuvo la culpa. No, pero es que señora, su hijo me dijo que no hacíamos. No, pero no sabía lo que hacía. Era un niño. ¿Cuántos años tenía? 20. Ah, sí, era un niño. Oiga, no. La palabra. Hay que enseñar a las personas, los que son padres, madres, tienen que enseñar a cumplir la palabra precisamente para que no pasen este tipo de cosas y que se aprenda a respetar lo que se dice y a no prometer lo que no se va a cumplir. Yo no te voy a prometer si tengo 15 años, 18 años, 23 años, 27, los años que tú quieras, que voy a mantenerte a tu hijo, que tengamos, si mi idea no es tener una familia, ¿no? Pero nada más porque quiero acá el encuentro. Ya sabes, tú y yo en la noche, con las velas. Pero no, pero es muy fácil. Y poco a poco se ha ido como que degradando esta parte de el compromiso. Porque prometer es comprometerse. Y díganme quién quiere comprometerse en estas épocas. Nadie. Hay muy pocas personas que se comprometen. ¿Y cómo afecta esto? Bueno, en lo laboral, obviamente, pues no llevan a cabo su trabajo como debe ser. Lo hacen porque tienen la obligación de hacerlo, porque si no llegan, los corren y les pagan. Pero no se comprometen a realizar bien el trabajo. Y cuando llega una persona que realmente quiere laborar, hacer las cosas bien, ¿no? Se ofenden. ¡Ay, no! Es que Susanita quiere mi puesto. Es una lagardona, está con el jefe. Oye, no, hombre, pues nada más quiere... Quiere trabajar bien, que tú no lo hagas es diferente. Nadie quiere quitarte tu puesto, pero tú no le echas ganas, no te comprometes. Pues, ¿cómo no quieres tener competencia? Sí, la competencia siempre va a existir, ¿no? Así, eso ténganlo en cuenta siempre, ¿no? La competencia va a existir, siempre, ¿no? Y más porque estamos creciendo con esa cultura de, ay, si no compites, es un perdedor. No es cierto. La vida no está hecha para competir, la vida está hecha para vivir, ¿no? El éxito tampoco existe. Así de, sí, voy a ser exitoso, oh, sí, voy a tener mucho dinero. Y, no, el éxito es una palabra inventada para que tú compitas con las demás personas, te andes peleando, creas tus diferencias y te enfoques más en los demás, consumas, pero ahí se los dejamos eso de tarea, ¿no? Pero entonces, imagínate, si no te comprometes con el trabajo, si no quieres crear un compromiso con lo que estás haciendo, pues ¿cómo entonces crees que te va a tratar la vida después? ¿No? ¿O cómo estás tratando tú a las personas que están depositando la confianza en ti? ¿No? Porque ya te ha pasado, estoy 100% segura que a alguno de ustedes les ha pasado que les prometieron y que a la mera hora les dijeron, ¡ay, qué bonito! ¿No? Así como dice Daniel, ¿no? Algunas son promesas de amor, otras son promesas laborales, ¿no? Ahora sí, godinitos, mil llamadas y para arriba, ¿no? Échale ganas, ¿no? Y ahí va, no, bienvenido, llame. No, hola, buenas tardes, me llamo Federico Godínez y quiero ofrecerle la nueva tarjeta que acaba de salir. No, señor, no me cuelgue, aquí estoy. Sí, no, señor, mi intención no es venderle, mi intención es brindarle la oportunidad de que usted sea feliz con nuestro nuevo crédito que tenemos para... No, señor, ¿por qué me la refresca? No, Dios. Y ahí está el pobre Godinitos haciendo las mil llamadas para poder ascender, y ya cuando logra convencer a mil incautos que dicen, o los que se apellidan de él, ¿no? Porque uno que ha trabajado en esas cosas. Ay, pobrecito, le pagan por llamar. Órale, me chuto todo, ¿no? Todo el script. No, pero no te compro nada al final. No te escucho porque sé lo que se siente. Que te cuelguen. Se siente peor que tu novio cortando. No me cuelgues, señor. Compre la tarjeta de crédito. Por lo menos recíbala y no la usa. La corta la mitad. ¿No? Ya ni cuando el novio te dice... No, ya no nos vamos a ver. Ah, bueno, pues ya no nos vamos a ver. Pero no, esas llamadas de telemarketing sí son... Sí. Se causan un trauma, ¿no? Entonces imagínense al pobre muchacho ahí, ¿no? Ya cuando hace sus llamadas, que le digan en el trabajo, no, ¿sabes qué? Era el 1001. No, olvídalo. No es tuyo el puesto, ¿no? Entonces van a decir...
¿no? Y es cuando te conviertes tú como en esta especie de monstruos que cruza los ojos, ¿no? Que le hace así. Y ya vives cruzando los ojos en toda la vida, todas las personas, ¿no? Que te acaban de destrozar ahí con las promesas falsas, ¿no? Oye, que te prometo amor, ¿no? Ya cuando escuchas la palabra promesa, ya truenas toda la mirada. Ya, es más, ya ni esas. Entonces, pues, imagínense, ¿no? Es que, a ver, ¿a ti qué te han prometido, Dani? ¿A mí? Sí, pues a ti, mismo que a mí. Yo no acepto promesas. ¿Eh? No, ni siquiera darme algo que me lo den, si no, no me den nada. Igual yo, si voy a dar algo, lo doy, y no, no lo doy, lo voy prometiendo. Yo creo que eso es crear falsas expectativas muchas veces en la gente. Dice Federico que casi nos escucha. Entonces, si vas a hacer algo, pues hazlo. Se le suba. Ya, estaba chequeando porque dice, saludos a Federico. ¿Por qué dice que no se escucha? Esperamos que sí. Pero a ver, ¿no? Entonces, hay que tener esa fortaleza para, una, cumplir nuestra palabra. Pero para empezar, ¿cómo vamos a empezar a cumplir lo que estamos prometiendo? Pues creándonos a nosotros mismos las propias promesas que sabemos que vamos a cumplir. Como por ejemplo, lo del gimnasio, ¿no? Prometo que este lunes sí empiezo la dieta. Prometo que este lunes sí me voy al gimnasio. Ah, bueno. Si tú no te... Imagínate cómo es ese grado. Si tú no eres capaz de cumplirte a ti mismo, a ti misma, ¿cómo quieres que los demás te cumplan? Pues si ni siquiera tú te quieres a ti mismo cumplir, pues no les pidas a los demás que hagan lo que tú no haces por ti. Tan simple y tan sencillo. Ahí, ya. Es más, ya con esta frase se acabó el programa. Si tú no eres capaz de darte a ti, como no pidas de los demás lo que no puedes. Entonces, tan simple y tan sencillo. Y esto, pues, es para que lo reflexionen, porque estamos ahorita llenos de tantas cosas que hay que empezar a regenerar, a revalorar lo que queremos darle, no solamente a nuestra familia ni a nuestros amigos, sino a la sociedad entera. A dejar de dar ese mal aspecto. No porque, ay, no por el hecho de, ay, se ve mal, sino porque se genera armonía, ¿no? A lo mejor entre los miembros de la familia, ¿no? De que dices, no, bueno, si está bien, te prometí que te iba a comprar un helado, aunque me siento muy cansado y estoy, órale, toma para tu helado, ¿no? Para que empiezan a generar ese sentimiento de confianza y esa confianza que debe de existir entre todas las personas, ¿no? Y a dejar de estarle echando la culpa, es que el amor es el malvado. Ah, el amor no es malo, el malvado es la persona con la que te metiste. Eso es diferente, ¿no? No andar con el callo ahí. Pues sí. Entonces, ahí les va. Si ustedes quieren tener acuerdo entre ustedes, empiecen por eso. Número uno, comprometerse con uno mismo. Empezarse a cumplir lo que realmente desean, ¿no? Incluso si ustedes se prometieron tomarse una tarde de descanso, ustedes pueden tomarse una tarde de descanso, pueden dejar a lo mejor un día de, no sé, no voy a hacer mis deberes. Si ustedes no se consienten, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Y si lo hacen, pues qué padre, pero no esperen. El chiste es no esperar nada de los demás. Entonces, ese es el punto número uno, ¿no? Hacértelo a ti mismo. Es muy difícil esa parte, ¿no? Oh, ya me llamaron de la embajada. ¿Quién es? A ver, tenemos una llamada. ¿Quién es? No. Va, ¿quién sabe? Oh. Es que no me comprometí a pagar. ¡Ah, no es cierto! No es cierto. Desde allá arriba que llamaron que ya... que ya cumplas tus promesas. ¿Ya? ¿Dios? ¿Dios eres tú?
Dios tiene mi número de teléfono. Oh, imagínense. No. Así que, uno, comprométanse con ustedes mismos, ¿no? Dos, prometan lo que van a cumplir, no algo por bajar. No, ahora sí que no bajen el cielo y las estrellas a las personas si no tienen ni siquiera la mínima intención de hacerlo, ¿no? Si no lo van a hacer, no lo digan. Tan simple y tan sencillo, ¿no? O sea, no se comprometan, no lo digan, no lo prometan, ¿no? Si saben que no lo van a hacer. No porque dejar contento a la otra persona, por dejarla tranquila y ya que me deje de molestar, por favor, ¿ya? No, no lo digan. En verdad, porque, pues no está padre, ¿no? El otro punto, pues, sería empezar a darle el valor a nuestras palabras. Ser lo que decimos. Y aquí hay otro punto muy importante. No siempre hay algunas promesas que sí se tienen que revalorar, pero hay que tener el valor de decir y de hablar. Oye, es que, ¿sabes qué? Esto ya no está como que para que te lo cumpla. Entonces, pues vamos viendo qué tal. Pero no darle la vuelta y huir así de... Ay, es que yo no sé por qué mi esposo se fue de la casa. Me prometió amor eterno en el altar, ¿no? Y ahí está. No, hay promesas que se pueden romper, pero de una buena forma, dialogando entre las personas, de decirle, oye, ¿sabes qué? La verdad ya no me convence, pues, que estemos asociados, y yo sé que te dije, ¿no?, que como cuates íbamos a estar juntos, pero pues, ¿qué te parece si le cambiamos ya cada quien por su lado, ¿no? En cualquier cosa. ¿Hay promesas que se pueden romper? Sí. Se pueden modificar también, pero siempre y cuando tengamos un diálogo, no dándole la media vuelta, no escondiéndonos a como avestruces, no escapándonos a otro lado, ¿no?, el otro lado del charco, ahí, no firmando ante notario, que pensamos que lo vamos a hacer nada más por eso y a la mera hora no hicimos nada y dejamos un desastre de 6 años, no, pues así, como que no, ¿no? Hay que también ser medio truchos, ya está, ya tan grandotes y creyendo a veces en ciertas promesas, también ya, hay que ser, como dicen, hay que ser ingenuos, pero no tanto. Si te están prometiendo una cosa y ves que no te la han cumplido, y ahí vas, no, pues oye, también hay que aprender como que a decir, bueno, a lo mejor esta persona no se quiere comprometer con ella misma y no escuchó los puntos de Tessa, obviamente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues me voy a poner trucha, así, trucha caperucha, como dicen, y pues no le creo, ¿no? Entonces no me genero expectativas, entonces me doy la media vuelta, ya sé dónde sí, dónde no. También pónganse las pilas, porque también uno a veces sufre porque quiere y se mete entre las patas de los caballos porque quiere, no es que ay, no, es que no, entonces hay que aprender a, ahora sí que, reconocer nuestros errores para que no nos estén ahí ninguneando. ¿A poco no? Y bueno, dice la señora Pilar que no le has llevado las naranjas. Hijo de mí, yo eso dice, changos. Bueno, dile. Que las naranjas que le prometiste para que hiciera su famoso pan de naranja. ¡Oh! ¡Saludos, mamá! ¡Ups! ¡Ah, no es cierto! Sí se las llevé, pero las hizo jugo de naranja. Yo no tengo la culpa. Yo ya llevé las naranjas. Yo espero mi pan de naranja. Y si no, voy a tener que poner una demanda ante la FEPA de las instituciones correspondientes. ¿Sí? Para que me hagan mi pan de naranja que prometieron. No, se oigan, me hablan para reclamarme que yo no llevo las naranjas. No es cierto, sí las llevé. No, hombre. Es más, hay que hacer que firmen los acuerdos que uno tiene y fírmame de recibido, porque hay gente que se le va. Así que, bueno, yo espero que reflexionen sobre esto el día de hoy, para que no sigamos en este... ya de ser completamente opuesto a lo que decimos, ¿no? Si vamos a ser unos completos hijos de la fregada, no decir que somos unos angelitos y viceversa. O si vamos a ser unos angelitos, decir
decir y hacer. O sea, diciendo y haciendo. Diciendo y haciendo. A ver, ¿qué dice? No veo. No alcancho a ver. A ver. Les manda saludos Rosa y dice. A ver. Interesante sobre las promesas. ¿Qué dice? Es que no alcancho a ver. No alcancho a ver, Rosa. A ver, me pongo mis lentes. A ver. No veo, no veo. ¿Cómo me salen? No me salen. Chachita, te cortaste el enlace porque no veo. A ver. ¿Qué dice ahí, Daniela? Ser congruentes. Ah, sí, exactamente. Es eso, Rosa. Ser congruentes. No decir. Ese tipo de cosas, ya sabes, ¿no? Así que, si ustedes van a prometer, cumplan. Pero también enseñen a los demás a cumplir sus promesas, a cumplir, a hacer, a decir. Ya basta de este tipo de generar personas y situaciones, pues que realmente nos están llevando a otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo les agradezco que hayan visto el programa el día de hoy. Compártanlo para que otra gente reflexione y sepa la importancia de que es el cumplir la palabra, el comprometerse, el respetarse a sí mismo, ¿no? Lo que uno hace, lo que uno dice. Y también, ¿por qué no prometer ser mejores mexicanos cada día? Y para ya no estar dando estos espectáculos de lo que están haciendo en otros lados, ¿no? O en el mismo país, ¿no? Lleno de intolerancia, lleno de gente que se falta al respeto, de que pues, si no me parece lo que te estoy diciendo, voy, agarro y te pego, y te cacheteo, y te digo, es lo peor. No, ya corten con esas cosas, porque realmente nos estamos yendo al carajo, pero empezamos por uno mismo. Hay cosas y casos en los que sí aplica el cambio, está en uno. Y sí, por favor. Si no, ¿cómo dicen? Si no la soporta, no la consuma. Si no la sobrelleva, no la consuma. Imagínense, anda ahí y después anda ahí golpeando a la gente. No. Si no soporta el estrés, no se estrese. ¡Ay, es que mi jefe! Si no le gusta a su jefe, cambie de trabajo. ¡Ay, no, no puedo! Ah, pues entonces haga las cosas bien. Entonces, aprenda a relajarse. Para todo hay modo, señores y señoras. Así que, a mí no me vengan con eso. De que se puede, ¿no? Entonces, hay que aprender a trabajar con uno mismo para poder trabajar con los demás y sobre todo, ¿no? Darle a los demás una mejor versión de lo que es uno. Así que muchas gracias a todos. Yo espero que se pasen bien. Espérenme tantito porque voy a ir a leer. Espérenme, espérenme. Ok. Dice, es que nuestra cultura no enseña a hablar con la verdad. Así es, Ros. Lamentablemente, en nuestra cultura no están enseñando, no nos enseñan a hablar con la verdad. Y la verdad es tan, pero tan poderosa que muchos le tienen miedo. Y el tenerse miedo a uno mismo es lo peor. Así que piensen en eso. Muchas gracias, mi nombre es Tessa. ¿Y qué les parece si en unos minutos nos vemos con Tesilandia? Para que le hable a sus pequeños, porque hoy vamos a contar un cuento muy bonito. Yo me despido, gracias a Daniel, gracias a José Manuel Dip. Y recuerden compartir nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado, pero sobre todo está tu cubo, ¿sí? Porque eso es un programa de reflexión, porque en esta vida tenemos que hacer de todo. Saludos, Ros, saludos, Federico, ahí que nos escribieron. Mamá, no es cierto, no te prometí las naranjas. Seas chismosa. Ah, yo, es más, quiero un pay de limón, voy a comprar unos limones yo. Ja, ya me enojé.